hacia el frente tenemos una nueva vista del lago Nahuel Huapi. En este caso la vamos a ir bordeando esta costa, la tenemos a la izquierda. Es el brazo Huemul. Nosotros llamamos brazo a este tipo de accidente geográfico. Son partes del lago que, según su origen glaciar, la erosión del hielo, nos quedó un paisaje angosto, pero de varios kilómetros de extensión. Noten ustedes, no hay tanta distancia de costa a costa, pero vamos a transitar 10, 15 minutos de ruta, de viaje, con el lago siempre a la izquierda, encerrado por la península Huemul. Es decir, es una parte más conocida de los brazos, es el brazo Bles. Cuando uno navega el brazo Bles hacia Puerto Bles, nos dejarán, no nos dejen mentir nuestros compañeros, uno va en el barquito, en el medio del brazo, y ve las dos costas perfecto. Hasta que llega al final, es una bahía muy parecida a esta, en cuanto a su origen, ¿no? La geografía es distinta, hay montañas y demás, pero varios kilómetros de extensión tienen estos brazos, comparable a un fiordo. Norte de Noruega, sur de Chile, la misma acción de los glaciares, fiordos, en este caso un brazo del lago Nahuel Huapi, el brazo Huemul. Tanto la península que ven a la izquierda como el brazo comparten el nombre. El Huemul es un ciervo nativo, un ciervo de unos 70 centímetros de alto. El otro ciervo se llama Udú y es un ciervito de 40 centímetros de alto, nada más. Ambos animales, ambos ciervos, en grave riesgo de extinción debido a la introducción del ciervo colorado. Un animal más grande, con astas. El Huemul tiene, sí, tiene astas, pero de puntas. El ciervo colorado, todos los años caen las astas y vuelven a crecer, sumando una punta más. Por lo tanto, es más grande, abarca más territorio. En conclusión, cada vez hay más ciervo colorado y menos ciervo nativo. El Parque Nacional tiene que proteger a las especies nativas, además de fomentar el turismo. Por lo tanto, para controlar y regular la población de los ciervos, desde marzo hasta el mes de agosto, temporada de cacería. Muchas personas vienen de todas partes del mundo a cazar ciervos colorados y jabalíes. Los ciervos nativos, imagínense, están muy protegidos, no se los puede cazar. Los ciervos colorados se los caza, no se comercializa con la carne, lo que ustedes comen en un restaurante viene de un criadero, o en un ahumadero viene todo de criadero, pero esa cacería no es suficiente. Piensen que no hay predadores. Un puma va a cazar animales pequeños en forma solitaria. Acá no hay lobos. Y no tendría sentido traer lobos, porque sumaríamos un predador más, un problema más. Entonces, en muchas áreas del Parque Nacional, es el mismo guardaparque el encargado de cazar durante todo el año ciervos y jabalíes. Y en ese caso, esa carne se distribuye entre el guardaparque, otras familias, empleados de parques nacionales, pero tampoco se vende, se comercializa en los restaurantes. La idea no es exterminarlos, pero sí controlar y mantener